Continuamos, señoras y señores, en tu canal de YouTube, deseándote mucha buena vibra. Vamos con los amigos y amigas del signo de Virgo. Vamos con Virgo. Veamos, Virgo. La carta de los enamorados. 8 de oros. 2 de espadas. Entre otras cosas, alguien está buscando que tú no seas feliz. Entre otras cosas, alguien está buscando de que tú tengas un conflicto con tu pareja. Alguien está buscando que tú tengas una situación de discrepancia con tu pareja. Tal vez tú estás bien, tal vez tú estás cómodo, cómoda, pero la situación en tu hogar, en tu familia, está algo caliente, está algo incontrolable, algo un poco complicada. Entonces, hay personas que están buscando la manera, la forma de hacerte daño, de perjudicarte, de hacerte daño. Entonces, hay una persona que está buscando que tú tengas un alejamiento con tu pareja. Hay personas que son mala víbora, mala energía, que no merecen estar a tu lado. 2 de copas. Hazte copas. Te pregunto algo. ¿Tú perdonaste a tu pareja que tenía otra persona? ¿O hay alguien que está interesado, interesada en que tú no tengas la felicidad que te mereces con tu pareja? ¿O tú sientes que hay algo que no está normal? Tantas cosas juntas, tantos conflictos inesperados. Copas, hay un sufrimiento, hay una preocupación. Hay una angustia. Hay una situación. Oros. Alguien está interesado, interesada, que el tiempo que tú has invertido, el dinero que tú has invertido, tu tiempo, o sea, tu tiempo, el dinero, lo que tú has invertido en la vida de alguien, se derrumbe. Hay algo, hay una energía que no es compatible contigo. Hay una energía que no es compatible contigo. Hay alguien que está buscando la forma de que tú pierdas la paz, la tranquilidad en tu vida matrimonial o en tu vida de pareja. El colgado, vas a dejar que cada quien haga su vida como quiera. Espadas. Dice, posiblemente hay una, vas a descubrir unos mensajes. Vas a descubrir unos mensajes que pueda que te causen una cierta inestabilidad, una cierta preocupación, una cierta angustia. Espadas. Yo siento que hay alguien que está interviniendo en tu paz, en tu tranquilidad y en tu armonía como persona. Espadas. Espadas. El mago. A ti te están haciendo cosas. Yo no sé qué pasó entre ayer y hoy. Ayer las cartas, wow, espectacular, el dinero, el bienestar, la fortuna. Hay algo que está circundando tu entorno, como que la envidia de que no prosperes, la envidia de que no te vaya bien, la envidia de que no salgas adelante. Es que no van a poder contigo, no van a poder contigo, o sea, no van a poder contigo. Ve otra cosa, aquí dice, vas a ver una foto en una red social que a ti te va a impactar mucho. Quizás es tu ex pareja o es una persona que en el pasado tú tuviste una relación amorosa.
envuelta o envuelto en un atuendo espiritual, envuelta o envuelto en un atuendo espiritual, poniéndote velas. Al parecer, presientes que esta persona no te deja ir. Presiento que esta persona no deja ir a tu pareja. Hay algo que está como que de manos atadas. En la salud. El arcano de la muerte. No me des espadas. No quiero espadas. Oros, dinero. Bastos, mi pregunta. ¿Tú has tenido problemas que el cabello se te ha estado cayendo? No es normal. ¿Tú has sentido como escalofríos? ¿Has sentido como que, no sé, como que algo no está normal en tu cuerpo? ¿Como si algo no estuviese normal en tu cuerpo? ¿Tú sientes que hay algo que no está fluyendo contigo? Bastos. Cuidado con una reacción alérgica. O quizás estás usando algún tipo de producto que te está afectando la capa capilar de tu cabello. Pero oros, bastos. En la salud hay otra cosa, hay algo más. Hay algo más. Pareciera que hay alguien que no se alegra de tu felicidad. Y contactó, va a contactar, está contactando, va a contactar un psíquico, una psíquica, para que te haga cosas esotéricas que puedan tratar de perjudicarte. Tu salud. En lo económico, necesitas ayuda espiritual para resolver. Hay un cambio que pronto vas a comenzar. Vas a estudiar, vas a prepararte, vas a crecer, vas a formarte, vas a capacitarte. Bastos. Lo que pasa es que tú eres claridad para la calle y a veces eres oscuridad para tu casa. No te confíes, Virgo, en las cosas que te la ponen así manguagua. Así te la ponen como, o sea, a flor de piel. Porque en la parte económica, ¿hay alguien que se va a aprovechar de ti para sacarte dinero? ¿O tiene mucho tiempo sacándote dinero? ¿O tiene demasiado tiempo sacándote dinero? Como que en función de una negociación que no fluye en tu vida. Pero esto habla, usted se va a recuperar. Vas a pagar un dinero para un tratamiento médico, para recuperar tu salud en lo laboral. Oros, espadas. Tú vas a tener que aclarar un asunto personal a puerta cerrada en la empresa, en el negocio. Te van a culpar de algo que no tiene nada que ver contigo. Absolutamente no tiene nada que ver contigo. Y sin embargo, tú vas como que a poner orden en tu vida personal. Vas a poner orden en tu negocio. Vas a poner orden en tu proyecto personal y profesional. O sea, vas a valorar tu trabajo. Vas a dar un ultimátum. Vas a poner un alto. Vas a poner orden en tu vida personal a nivel laboral. Porque alguien te está subestimando. Alguien no te está dando el valor que tú te mereces. Alguien no está siendo respetuoso, atento, atenta contigo en tu trabajo. En la parte del amor. En la parte del amor. Copas. Bastos. Bastos. Dice aquí, vas a tener una conversación importante con tu pareja. Hay cosas que a ti no te gustan. A ti no te gusta. Hay cosas
que no te están gustando. Y, o sea, tu pareja va a tener una actitud que a ti te desagrada. Por ejemplo, viene fulano, le da dinero. Viene fulana, le da dinero. Fulano, dinero. Fulana, dinero. Entonces, a ti te va a molestar eso. Porque tú sientes que ven a tu pareja o ven a tu familia como si fuera un banco que está a la disposición a puertas abiertas de todo el mundo. Entonces, en el amor hay discusiones, discrepancias en la relación de pareja, porque la pareja está haciendo algo a escondidas de lo que tú no te enteras. O tú vas a hacer algo a escondidas de lo cual tu pareja no lo sabe. Quizás no lo haces para que no se moleste, para que no se sienta mal, para que no se preocupe. Solteros, dinero. Dinero. Copas. Solteros. Veo que alguien te va a proponer una negociación. Es un ganar, ganar. Yo gano, tú ganas. Tú ganas, yo gano. Veo que hay un amor secreto. Quizás alguien está pendiente de ti, te escribe, te envía regalos, vas a caer en los abrazos de esta persona, lentamente caerás en los refugios, en los aposentos de esta persona, ojalá dure mucho tiempo contigo, pero siento que esta persona tiene otras intenciones contigo. ¿Tú estás seguro que esta persona no tiene pareja? Hay una persona malintencionada que cuando llegue a tu vida, o sea, está acostumbrado a posarse en diferentes nidos, como un marinero. Tengo una novia en un puerto, una novia en otro puerto, una novia en otro puerto, otro puerto. Entonces, siento que tú te vas a sentir como engañado, engañada, pero tú no le vas a parar eso. Tú vas con tu vida hacia adelante para hacer dinero, para prosperar, para evolucionar. Divorciado, el colgado, espadas, divorciado, divorciada. Veo que quieres prepararte para un viaje, vas a preparar tus maletas, vas a comprar unas cosas de último momento, porque te viene un viaje. Veo que vas a tomar la decisión de mudarte, hay una mudanza, vas a emprender un nuevo camino a nivel profesional, tú te vas a convertir en el pilar fundamental de tu hogar, de tu familia. Hay un amor secreto que aparece de la nada. Alguien va a estar pendiente de ti. Te vas a consultar con una psíquica, con un psíquico para ver qué vas a hacer en los próximos tiempos. Veo que de repente vas a contactar un psíquico, una psíquica para que te consulte. Pero hay unas personas que has descubierto o vas a descubrir que unas personas que están cerca de ti han tenido muy malas, muy, pero muy malas intenciones contigo. Hasta tal punto que hay fotos con velas encendidas. Ya regreso, Libra, señoras y señores. Denle like, acompáñeme, aporte, apórtenle al canal. Eso nos ayuda. Bendiciones.